Como se acostumbra en ese tipo de acontecimientos, señala la gobernadora Lorena Costa, las instituciones han activado el plan de contingencia. Tenemos 72 eventos en 12 cantones, básicamente de nuestra provincia de Loja, y eso, el número de eventos hace entonces que tengamos que conjuntarnos con mayor fuerza todas las instituciones. Habrá personal y medios logísticos que se tiene listo para reacción ante adversidades. Son 2.448 que estaremos en turnos pertinentes, elaborando y resguardando y tomando todas estas medidas preventivas como corresponde. La Policía Nacional será parte, como le corresponde, del segmento de seguridad. 1.328 servidores policiales entre técnicos operativos y técnicos directivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como institución policial? Fortalecer la vigilancia y el patrullaje, aumentar los niveles de seguridad ciudadana. La Comisión de Riesgo se constituye también en un ente coordinador. Que se rijan también por las páginas oficiales en las cuales se está dando constantemente información sobre el estado de vía, el estado del clima, cosas que nos pueden ser bastante útiles para poder salir y disfrutar de este feriado. Desde el terminal terrestre se hará revisiones exhaustivas a los vehículos de transporte público. Este es el sticker de feriado seguro que estará puesto en los parabrisas de cada una de las unidades de transporte público que salgan desde nuestro terminal terrestre. Los entes de control, UCOT en el Cantón Loja y Policía Nacional en el resto de cantones, al ver que este sticker está pegado en el parabrisas de una unidad, ya saben que los mismos han sido revisados por los entes de control y se brindará las facilidades para que el control no sea tan exhaustivo como lo será para otro tipo de unidades. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.